Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy nos toca leer un cuento llamado ¿Por qué al leopardo le salieron las manchas de su piel? Es por eso que el día de hoy vamos a escuchar y comprender un cuento. Ahora bien, antes de empezar a leer el cuento, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué se va a tratar el cuento? ¿Conoces a los leopardos? ¿Cómo son? Ahora bien, ya que respondimos las preguntas de inicio, vamos a comenzar. Te pido que estés muy atento y en silencio. Comenzamos. ¿Por qué al leopardo le salieron las manchas de su piel? Hace mucho, mucho tiempo, el leopardo y el fuego eran muy buenos amigos. Cada mañana, el leopardo hacía el esfuerzo de ir a casa de su amigo a visitarlo, aunque tuviese que recorrer una gran distancia. El fuego no le visitaba nunca, pero al leopardo no le importaba. A la mujer del leopardo no le parecía bien y continuamente le reñía a su marido. Pero el leopardo no hacía mucho caso a los comentarios de su mujer. Pero un día le dijo muy enfadada: "No sé por qué consideras que el fuego es tu mejor amigo, si nunca viene a verte a casa. Si no le visitas tú, no deberías nunca". Al día siguiente, el leopardo corrió por caminos embarrados hasta donde vivía el fuego, decidido a pedirle a su amigo que la siguiente vez le visitara él. El fuego le escuchó atentamente y le dio todo tipo de excusas para no ir a visitarlo. No le gustaba alejarse de su casa, no quería dejar sola a su familia. Pero el leopardo se lo pidió con tanta insistencia que el fuego aceptó y le prometió que iría a verle al día siguiente. "Bueno, me has convencido. Iré a visitarte con la condición de que extiendas un manto de hojas secas entre tu casa y la mía". De regreso a casa, el leopardo recogió todas las hojas que pudo y las fue colocando por el camino para que uniesen las dos casas, como le había pedido el fuego. En cuanto llegó a su casa, le dio la buena noticia a su mujer: ya no tienes que enfadarte más. Mañana vendrá el fuego a visitarnos". La señora leoparda se puso enseguida a preparar la casa y a guisar una buena comida para darle la bienvenida a su invitado. La comida se hizo enseguida y solo faltaba el pastel, que casi estaba listo. A la mañana siguiente, cuando la comida ya estaba hecha y la casa brillaba, salieron corriendo a esperar al fuego y se sentaron al principio del camino. Hacía un rato que estaban sentados esperando, escuchando el silencio, cuando de repente les llegó un olor muy fuerte y oyeron un ruido crepitante muy cerca. "¿Qué estaría pasando?", el leopardo y su mujer dieron un salto, alarmados. Y con sorpresa vieron el fuego les llevaba esperando allí, quieto, chispeando y ardiendo, con el cuerpo encendido y lleno de llamas que salían disparadas en todas las direcciones. El leopardo y su mujer dieron un salto, alarmados, y subieron corriendo a su casa. El fuego le siguió y en un momento toda la casa se llenó de llamas y el olor a quemado lo invadió todo. Los dos leopardos, a punto de quemarse, saltaron por la ventana y cayeron rodando por el suelo de hierba. Tenían prendido su pelaje. Rodando por la hierba, se les apagó el pelaje. Al final quedaron cansados y contentos de estar vivos. Pero desde aquel día sus cuerpos están cubiertos de manchas negras, marcas que les dejaron su invitado y su amigo el fuego. Por lo tanto, si alguien no quiere visitar, es mejor no insistir, por lo que pueda pasar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, niños. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Elige una de las preguntas y respóndela. 1. Color azul. ¿Cuáles son los personajes del cuento?
2. Color verde. ¿De qué se trata el cuento? 3. Color amarillo. ¿Por qué el fuego no podía acercarse al leopardo? 4. ¿Por qué crees tú que se llama el cuento de esta manera? Bueno, ahora de tarea deberás dibujar la secuencia de la historia. Es decir, el inicio, el desarrollo y el cierre. Espero que esté en tu cuaderno. Muchas gracias, niños, por su atención. Espero que les haya gustado este video. Recuerden dar me gusta y a seguir practicando. ¡Nos vemos!